Les envió estas fotos para probarles que estaba bien. Cuando me llamó, me dice, no te preocupes que yo estoy bien. Ya después, ya entonces yo supe por compañeros de él de la refinería lo que había sucedido en realidad. Y él entonces me contó y me dice, bueno, es para que no te preocupes, ni preocupe los niños, porque bueno, no hay necesidad, pero bueno, habían perdido su compañero y estaban muy, muy tristes. Perdieron toda su pertenencia, sus documentos, sus teléfonos, todo eso lo perdieron. Carlos Gresegui Hernández llegó al epicentro del siniestro en la base de supertanqueros de Matanzas el viernes y junto a otros 6 bomberos del Comando Especial 3 de la refinería de petróleo tuvo que enfrentar la explosión del tanque número 2. Desde entonces han sido días muy angustiantes para esta familia de Juraguá en el municipio Cienfueguero de Abreus. Han sido unos días difíciles, pero bueno, he recibido el apoyo de muchas personas, de los vecinos, de mi familia, mi mamá, de su familia, de todo lo, de los compañeros del de trabajo, de los jefes también. Afligida por la otra parte, ve, muy angustiada. Tenía mucho miedo porque a mi papá le pudiera pasar algo. Y quisiera que él viniera acá conmigo. De la jefatura del comando no les ha faltado el apoyo psicológico y emocional. Una comunicación constante con los compañeros que tenemos allá. Ya nosotros hemos venido con autoridad, hemos conversado por teléfono con la familia. Es decir, sí, que hay un vínculo afectivo de trabajo, pero de compañeros totalmente. Como identifica el bombero. El bombero es humanitario. ¿Tú lo admiras? Claro que sí. Lo admiro, lo quiero, lo respeto. ¿Tu papá es un héroe? Sí, porque él fue y ayudó a esa gente a apagar el fuego y eso. Historias de bomberos, de héroes, que tras los momentos más tensos en el control del incendio de mayor magnitud ocurrido en la isla, tienen que ser contadas. Ismari Barcia, Notisur.